Sean todos bienvenidos a este su programa Monte Sion Ministries, la palabra de Dios para todo el mundo. Arrepentimiento, salvación, nuevo nacimiento, renovación, santificación, llevando el evangelio de Dios para salvar, restaurar, avivar, para ungir nuestras vidas en el primer amor. Le invitamos que tome su Biblia y junto con nosotros experimentemos esa comunión que Dios quiere en su vida. Permita que la palabra de Dios llene su ser de estas bendiciones que usted anhela y desea con todo su corazón. Comenzamos. Estamos aquí, dispuestos a exaltar tu nombre. Estamos aquí. Oh, oh, oh. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. Estuvimos hablando así rápidamente, ponga atención, anóteme las citas, por favor. Estuvimos hablando de que hay fortalezas en la mente, César, amigo, que nos dañan. Pero también estuvimos viendo ejemplos de cómo hay liberación de esas fortalezas malignas. Una de ellas fue nuestra hermana Mary Givens, que ella estuvo enferma por un pensamiento. Llega John Austin, le dice, ¿sabes qué? No creo que esto haya hecho Dios contigo. Le dijo la mujer, no, quizás Dios no lo ha hecho. En ese momento empezó la liberación de Mary Givens, se levanta como lo vimos la vez pasada, se come, es bautizada en el Espíritu Santo, y esa mujer es salva y sanada para la honra y la gloria. Gloria a Dios. Dios nos da la receta de cómo hacerlo. César, léenos por favor la cita principal de hoy, rápido. Para en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Hasta ahí, César, por favor. Gracias. Gloria a Dios. Mire, le invito a que también abra su Biblia, ahí donde está, en el libro de Apocalipsis 22:14-15. Vamos a abrirla rápidamente. Apocalipsis 22:14-15 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Amén. Amén, amén. Mire, necesitamos saber algo acerca de los magos. En aquel tiempo, dice, los magos, déjeme decirle, están perdidos sin Cristo. Sí, están perdidos. Una vez se presentó un mago llamado Simón y que quería comprar la obra del Espíritu Santo con dinero. Lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 8. Y en eso uno de los apóstoles, Pedro, le reprende, le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, fíjate lo que le dice. Pues, de esa tu maldad, y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad, veo que estás. Respondiendo entonces Simón, el mago, el que hacía brujería, el que hacía cosas malas delante de Dios, fíjate lo que dice. Dijo Simón, rogad por nosotros, por vosotros, por mí, al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Sí, amén. Empezó a entrar temor. Hoy el enemigo tiene que estar asustado, César, sí, amén, con todo lo que los cristianos están haciendo en las iglesias, en oración, altares de oración 24 horas, mañana, tarde y noche, estaciones de radio, estaciones de televisión. Se le está acabando el corrido al enemigo en el nombre de Jesús. Lo digo con la fe. Aleluya. Ahora bien, ¿cómo le podemos hacer para vencer al enemigo? Efesios 6:10 nos dice, porque por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fíjese bien, ¿en quién? ¡En el Señor! Amén, amén, gloria a Dios. Y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insignias o acechanzas del diablo, otra versión. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno.
Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios permanece fiel. Pero el hombre, ¿es fiel a Dios? Hago la pregunta. Recordemos qué pasó cuando Moisés bajó, estuvo en la presencia de Dios 40 días, 40 noches. Estuvo en ayuno, Dios entregándole las tablas de los 10 mandamientos. Sí, pero cuando baja, ¿qué se encuentra? Se encuentra con un pueblo que le pide a Aarón, le dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros. El hombre quería dioses, no quería un Dios. Aquí dice en plural, dioses. Sí, eso significa muchos, bastantes, varios. Sí, nosotros. Dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, sí, Jesucristo, amén, amén. Hombre, gloria, aleluya. Gloria a Cristo, y dice aleluya. Que Él tomó ya cuando hicieron esas imágenes del becerro, usted sabe la historia, el becerro de fundición, y dice que lo tomaron y lo echaron de las manos de ellos y lo sacaron de la tierra de Egipto. Okay, mire, en la India hay un animal sagrado por allá, sí, que es la vaca. Pero ¿sabe qué? Es que ellos no tienen el conocimiento de Dios. Sí, nosotros sabemos que hay un solo Dios en los cielos y en la tierra. Sí, amén. Aleluya. Ya Él sea la gloria y la honra, sí, porque Él nos está escuchando, César. Sí, amén. Amén. A Dios. Él está supervisando desde allá en el cielo, desde el tercer cielo, si estamos diciendo la verdad o estamos equivocados. Aleluya. Sí, amén, amén. Gloria a Viendo Dios. Esto, Aarón, fíjese bien lo que hizo. Hizo el altar, como se lo digo, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¡Qué tremendo! Estaban haciendo todo lo malo, estaban haciendo malas cosas, sí, pero no lo estaban haciendo ni a Dios, lo estaban haciendo a otro, sí, y lo hicieron todo mal, y como que metieron a Dios ahí entre las cosas para que no dijera nada. Pero léenos Mateo 24, César, por favor. Dice, los últimos tiempos que habla Mateo son muy semejantes a los que está pasando en nuestros tiempos. Léelo, por favor. Amén, gloria a Dios. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también el día, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Ok, gloria, amén. Fíjese bien, así será también la segunda venida del Hijo del Hombre. Va a haber fiestas, va a haber banquetes, va a haber muchas cosas. Volvamos un poquito a Éxodo. Bueno, ya lo mencionamos eso. Ahorita hay noticias que nos están impactando a nivel mundial. No le voy a mencionar, pero sería muy tardarnos mucho, pero sabe una cosa, están pasando cosas tremendas. Sí, usted pronto al rato se va a dar cuenta, pero están pasando cosas tremendas. Yo le digo en esta tarde, si se va a reconciliar con Dios, reconcíliese. Sí, amén. En esta tarde, sí, hoy, reconcíliese con Dios. Si usted no está bien, reconcíliese. Si está bien, santifíquese. Si no conoce a Cristo, entregue su vida a Cristo. Sí, amén. Tenga gloria a Dios. Aleluya. Un pastor dijo que allá en Los Ángeles, California, les enseñan que cuando hay un temblor se metan debajo de la cama y debajo de las escaleras y debajo de las mesas. Y decía el pastor, no, yo no les enseño eso. ¿Sabe qué les enseño yo? Que caigan de rodillas y que pidan perdón a Dios. Sí, amén, gloria a Dios. Porque se van a morir de todas maneras. Digo, no en el temblor, ¿verdad? Algún día. Y tenemos que estar preparados. ¿Sabes algo también? Hay unas palabras en la Biblia que nos pueden ayudar a justificar a muchos pecadores. Nos pueden ayudar a justificar a muchos pecadores. Sí, amén. Ay, Señor, Nehemías dijo algo así, Señor, hemos pecado. Él no dijo, han pecado. Sí, nosotros, todo, fíjese bien, no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Sí, con vista, con pensamiento, aleluya. Si fuéramos santos, yo estaría en el tercer cielo ya ahorita. Sí, amén, gloria a Dios. Sí, pero estamos aquí en la tierra. Hay muchas veces que mucha gente, después lo comentamos. Pero mire, ¿sabe una cosa? Necesitamos santidad. Sin santidad, nadie verá al a Dios. Amén. Aleluya, al Señor. Si tan solo puedes creer esto que te voy a decir, si tan solo puedes poner atención, puedes abrir los oídos, tu vida cambiaría. Lucas 24, 23, 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, y repartieron entre sus vestidos, echando suertes. Jesús perdonando a los pecadores que aún todavía no pecaban y que aún todavía no nacían. La misericordia llegando hasta nosotros, por medio de la muerte de Cristo, también llegando el perdón de los pecados. Sí, amén. Aleluya. Eso se llama bendición. Eso amén. Se llama misericordia. Cristo, no lo que hacemos nosotros, no a nosotros, sino a su nombre la gloria. Sí, amén. Gloria aleluya. A Cristo, aleluya. Santo es Dios. Según Jesús te puede perdonar todo lo que tú has hecho si te arrepientes. Amén. Sí, amén. Te lo voy a repetir otra vez. Jesús te puede perdonar
todo lo que has hecho, si te arrepientes, sí, si amén, has hecho brujería, si eres mago, si eres hechicero, y si haces cosas en este Halloween que se acerca 31 de octubre, Dios te puede perdonar. Sí, amén, amén, gloria a Dios. Amén. El Salmo 119, 176 dice, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Proverbios 4, 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Quién liberó al hombre con el espíritu inmundo? Aquel hombre que estaba con espíritu inmundo fue Jesús. Amén, amén. Ahora yo te pregunto, si Jesús lo liberó, ¿quién podrá hacerte libre a ti? Jesús, amén, nadie más. Gloria a Cristo, aleluya. Hay una historia en Primera de Crónicas 4:10, es un versículo de la Biblia, Primera de Crónicas 4:10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición, fíjese bien lo que pide, bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe, y le